Ahí está Jordi Cortizo, presentado ya con el presidente de Míralo, el Tato Noriega. ¿Es su primera presentación? Sí, sí, su primera contratación. Sí, su primera chamba. Vamos a calificarlo luego, a ver cómo le va. ¿Se ha hecho mucho barullo con este chico? No, la gente no le agrada porque no es un jugador bomba, pero... Pues ni hablar, hay que aceptarlo, es un jugador, para mí son es de un la jugador utilitario, sí. Porque viene a colaborar, me gusta coincido su, con Gerardo su verticalidad, me gusta. De juzgarlo más adelante, porque sí. No viene, para mí hoy no viene a ser titular, viene a competir, me hablan que viene va a competir complementar el equipo. Con Maxi Mesa, porque la idea es verlo por derecha a pierna cambiada. Hoy es mexicano, tiene muchas cosas a favor, no es la bomba, digo, creo que hay que aclarar eso, para mí una contratación normal... Y a futuro veremos cómo... No, es un chico que viene a buscar un lugar. Claro. Y a pelear por los puestos de suplencia. Ya está, me dicen que ya está en Cancún con el equipo haciendo la pretemporada. Me gusta la estadística que trae de que ha ido mejorando año tras año los minutos. Los minutos. Y me gusta... El año que más jugó fue el torneo pasado. Sí, digo, me porque gusta juega por... en el equipo donde va a jugar. Sí, sí, sí. Y en la, fíjate, en la presentación, quizás algo jugaba, que no tomamos mucho en cuenta, en la presentación del jugador, del video que promociona la gente de Monterrey, habla con mucha seguridad. Tiene mucha seguridad. Me gustó. Mucha seguridad. Y eso, también le mostraba Igor. Mejoró al final. No, Igor habla muy bonito. No, pero él es más... Sí, entiendo por dónde vas, pero mucha seguridad. Y luego, en el estilo de juego, me gusta su verticalidad. Él es atrevido, es encarador, es descarado. No es un 10 en calificación, quizás no sea un 9, quizás sea un 8, pero le puede aportar a Monterrey. Bueno, vamos a escucharlo en su presentación. No hubo mucho que pensar. Yo tengo muy claro lo que es este club, lo que ha hecho... En todo México sabemos a la altura que está y a la altura que uno tiene que estar para poder venir aquí y responder como se espera. Desde que se dio la oportunidad, lo platiqué con mis agentes, con mi familia, les dije, fue lo primero que dije, no tengo nada que pensar, era un sí rotundo porque quiero ser multicampeón. Cuando tomé la decisión de venir aquí es porque me veo aquí a largo plazo. Obviamente el sueño de Europa siempre está, uno es consciente de que para ir a Europa... No es solo ir a Europa por ir, ¿no? Hay que saber que hay que buscar una buena opción y hoy por hoy para mí Rayados es la mejor opción que tengo para competir de la mejor forma y de aspirar a mis metas. Bueno, están las palabras de ese chico. Tiene 26 años. Tiene cara de niño, pero tiene 26 años, ¿eh? O sea, ya no es ninguna promesa. Vamos a un corte y regresamos.